Jesse D here. Today we're gonna be trying something called nachas. Gonna go try it right now, and we'll see how it goes. Come on, let's go. Today, go beside into a restaurant in Bloomington, California, Tojito Setachu. Vamos a probar unas ricas nachas. Jesse, vámonos. Okay, guys, we're on our way now to Tachu's. Nalgas, vamos a probar unas nalgotas. Oh, las nachas. Vamos a probar unas ricas nachas hoy día. Así que vamos nuestro camino. Let's go. Aproximadamente 10 minutos estaremos arribando. Ok. We'll see you soon. I'll see you soon. Vámonos. Okay, guys, vamos en camino a los taquitos de Tachu. Vamos a probar nachas. Oh my God, that's so exquisite. Yeah, I can't wait to try it. Tienen de carne asada, de camarón. Llegamos. Por fin vamos a probar unas nachitas. Llegamos al lugar de las nachas. Le tenemos algo especial para ustedes, ¿ok? Man. Nosotros aquí estamos visitando a nuestro amigo Tachu. Vamos a probar hoy día las nachas y un taco chucho. Vamos a ver qué nos prepara hoy día este señor. Hola, nos encontramos aquí en Antojitos Mexicanos del Tachu. El Head Chef Antojitos del Tachu hoy día nos va a preparar unas nachas. Las nachas de hoy que nos vas a preparar son mixtas. Son mixtas de asada con camarón. De asada con camarón. ¿Tú nos puedes explicar un poquito más lo que es una nacha? Okay, lo que es una nacha consiste en una tortilla grande de maíz hecha a mano, que se dice aquí. Y pues, le echamos a la plancha que se cocina, después queso, y se le echa un tipo de carne que uno escoja, como ustedes que camarón asada. Y otras, pues, puedes comer cualquier carne. La nacha lleva después de la carne, después del queso y el camarón, ¿qué más? Ya se cierra y se come. Y se come, no, esa es una respuesta perfecta. Chef Jesús, ¿me puedes explicar un poquito? Taco Chucho. Taco Chucho es una invención de mi papá. Oh, de tu papá, sí. Es una invención de tu papá. Sí. ¿Tú sabes eso? Ese es un taco exquisito, sí, es un taco exquisito. También es un taco de camarón, con queso fundido en la tortilla, camarón, pollo, pico de gallo, crema. La tortilla hecha a mano. Sí. No usan ningún tipo de ingrediente como no, que tenga aubergina. Después de este proceso de tu entrevista, pues vamos a ir para que la prepare. Luego nosotros vamos a comer y te vamos a decir cómo está. Okay. Chef Jesús, gracias. Vamos a la cocina. Queso, ¿qué clase de queso es ese? Vamos a ver. Lleva la nacha, después la tortilla. Se mira delicioso, se está quedando maravilloso. Guys, we finally got our delicious food right now. This is a taco chucho. Los acaban de servir. Y ahorita un momento lo vamos a probar. Les contamos qué tal está. Vamos a probarlo. Mira cómo se ve por dentro. Oh my God, look at that. I wish you guys could smell this here. Tiene un aroma bien sabroso esto. Vamos a probarlo. Eso es camarón. Yeah. Look at that.
esto le llaman la nacha. Nacha, ahora no lo sabe. Vamos a ver. Look at this. Oh, look at that. Oh my God, look at the carne asada. Oh my God. Oh my God, so delicious, man. I can't wait for it. Tenemos el taco chucho aquí. Are you ready to take it, guys? Let's try it, let's try it. I can't wait. Oh my God. All right, guys, vamos a probar primero la nacha de camarón. Vamos a agarrarlo. Let's take a look. Oh, look at that. All right, let's see. Oh my God. Oh. Tiene un sabor. Oh my God. That has so many flavors. It's like seafood, como mariscos, quesito. Es un sabor que no puedo ni explicar. Hey, llegó el momento de disfrutar este taco chucho. Yo lo voy a preparar con algo, con un poquito de salsa. Oh my God, that's so delicious. Mira, le voy a poner yo un poquito de limón para poder probar este taco chucho. Solamente quiero que miren lo que tiene esto, mira. Camarón. Tiene mucho camarón, mucho queso, man. Tiene un poquito de cabbage, cebollita, tomate, una salsa agria, deliciosa, guys. Entonces, voy a probarlo, si me permite, Jesse, mira. Para esto tienes que ensuciarte las manos, si no, no lo van a disfrutar. Mmm. Yo siento que tiene mucho sabor, el camarón se siente fresco. Fresco, sí. Delicioso. El queso se hace mal en tu boca, me queda delicioso. Déjame dar otra morida, mi mía. ¿Y el taco chucho de 0 a 10, qué tal? De 0 a 10, 11. ¿O 11? Oh my God, pero sí tienes razón. Jesse, ahora va la mía. Vamos a ver. ¿Taco chucho o nacha? Oh my God, los dos estaban sabrosísimos, pero yo pienso que las nachas de Don Tacho estaban sabrosas. Del 1 a 10, ¿cuánto? Un 100, yo creo. Oh my God, that's so beautiful, man. Yeah. Sí. The food, amazing. Yeah. El de camarón, un poquito más, me gustó más que el de carne asada, pero los dos están sabrosos. Estaban mixtos, estaban buenos. Ok, Jesse, nos vamos entonces contentos. Nos vamos a ver en otro video. Soy Mark Bedell. Jesse D. Don't to like. Subscribe. And campanita. Vámonos. See ya, let's go.